Hola, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica. Hoy vamos a desarrollar el tema de arritmias. Y como pueden ver en esta diapositiva, a casi nadie le gusta esto de arritmias. Es como que si quisiéramos armar este cubo, que es tan difícil, y luego perdemos la paciencia y terminamos destruyendo. Esperemos que no destruyamos este video. La arritmia es una anormalidad en diversos aspectos. Puede ser de la frecuencia. Una frecuencia disminuida. Ustedes saben que el límite inferior es 60, para adulto mayor 50 y para los atletas de alta competencia 40. Entonces, por debajo de estos valores estamos hablando de una bradicardia sinusal. Siempre y cuando los intervalos entre R y R, la duración entre R y R, sean similares. En cambio, también puede ser la arritmia por una alteración de la regularidad del ritmo. Como pueden ver en la segunda tira electrocardiográfica, los intervalos o los espacios entre R y R son de diferente duración. A esto se denomina arritmia sinusal, y es sinusal porque está la onda P presente. También es una anormalidad del origen del impulso cardíaco. Como hemos revisado ya en la parte de electrocardiografía, el nodo sinusal es el marcapaso por excelencia. ¿Por qué es el marcapaso? Porque es el primero que se despolariza. Entonces, aquí tenemos una alteración, un impedimento para que el flujo, el impulso cardíaco, siga su curso normal. Y se presenta lo que se conoce como bloqueo sinusal. Hay una línea isoeléctrica donde no hay conducción. Y nuevamente aparece la onda P. También la arritmia puede deberse a un trastorno de la conducción, como en los bloqueos auriculoventriculares, que también ya lo hemos conversado anteriormente. El de primer grado, cuando es prolongación del PR, que normalmente es hasta 0,20 segundos. Más de eso, se trata de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En el segundo grado hay una prolongación creciente de los PR, lo que se conoce como el fenómeno de Wankelbach, hasta que una onda P no conduce y se encuentran dos P. Ese es el fenómeno de Wankelbach o Mobitz 1. Y el Mobitz 2 no se necesita el fenómeno de Wankelbach, no se necesita una progresión creciente de los PR para que desaparezca el QRS. También hay que tener cuidado cuando se leen los electrocardiogramas, porque podemos encontrar pseudoarritmias, que puede ser porque no hay buena tierra o porque hay contactos con elementos metálicos o porque el paciente respira muy profundamente o expira muy profundamente. Entonces tenemos que también descartar las pseudoarritmias. También hay arritmias mixtas. Ahí tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White o Longano-Levine, que se trata del síndrome de preexcitación. Lo reconocemos porque en la primera lectura del electrocardiograma el PR va a ser corto. Tenemos un PR menor de 0,12 segundos, que es el límite inferior normal. O también la enfermedad del seno, del nodo sinusal o del nodo AB también. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es muy parecido al Longano-Levine. Son parecidos pero no iguales, como en la diapositiva. Christian Meyer y el inefable Cachai. El PR, la duración normal es 0,12 a 0,20 segundos. Si está prolongado, tenemos los bloqueos auriculoventriculares. Y si está corto, los síndromes de preexcitación. El síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tienen ahí en la diapositiva los criterios para hacer este diagnóstico. En principio, el intervalo PR es corto. Es el punto de partida. Luego, característico es una pendiente antes que empiece la, o en el momento que empieza la onda R se forma una pendiente. Se conoce como la onda delta. Luego, el QRS está
prolongado, 0,11. Ustedes saben que el QRS normal es hasta 0,10. Entonces 0,11 a más. Y el intervalo PJ desde el inicio, desde la onda P hasta el punto J, es más de 0,18 segundos. También puede haber trastorno de repolarización y cambios en la onda P. Así se hace el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Veamos ahora las vías de conducción accesorias que van a originar diferentes tipos de arritmia. Tenemos tres vías de conducción accesoria. Número uno, el fascículo de Kent. Número dos, las vías aurículo-isiales, es decir, las que están relacionadas a la aurícula y a la de His. Y tres, la tercera vía es con respecto a las de His y al tabique interventricular. Observemos una por una. Primero tenemos el fascículo de Kent. El fascículo de Kent, número uno, está entre el miocardio auricular y ventricular, en la parte externa de los orificios auriculoventriculares. Ahí vamos a localizar a la vía, al fascículo de Kent. Luego tenemos las vías auriculoisiarias, que con su nombre lo dice, está relacionando la aurícula, el tejido auricular, con el tronco del haz de His. Esa es la vía número 2, accesoria. Y en tercer lugar tenemos el haz de His tabique interventricular. Esa es la tercera vía. Hay una relación entonces entre el tronco del fascículo del haz de His y el tabique interventricular. Son tres vías accesorias. En este ecocardiograma del síndrome de Wolff-Parkinson-White pueden ver una ampliación de un QRS, donde el QRS se nota que está prolongado 0,11 segundos a más. Se observa en el inicio de la onda R una pendiente que se conoce como la onda delta, y el PJ más de 0,18 segundos. El síndrome del seno enfermo. Observa el electrocardiograma a partir de un determinado QRS y de la onda T. Aparece una onda sinusal, aparece una onda isoeléctrica, es una línea isoeléctrica. Corresponde a bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular o paro sinoauricular, y que van a producir muchas veces síntomas por la detención de la conducción hacia los ventrículos. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome del seno enfermo? Pueden ser de alteración del estado de conciencia. Puede llevar a cuadros, trastornos de conducta, inclusive el paciente es tomado por psiquiátrico. Dolor tipo anginoso por la disminución del gasto cardíaco y frente al esfuerzo que realiza la persona. También un síndrome taquicardia, bradicardia. Los pacientes alternan con periodos de bradicardia o de taquicardia, y eso produce los síntomas ya mencionados como palpitaciones, angina, debido a la alternancia entre el incremento de la frecuencia y la disminución de la frecuencia. Con respecto a la alteración de la formación del impulso, tenemos las taquicardias sinusales, las arritmias sinusales, taquicardia sinusal cuando es más de 100 latidos por minuto y se mantienen los intervalos RR regulares, bradicardia sinusal por debajo de 60 latidos por minuto, arritmia sinusal cuando se mantiene la onda P, conduce la onda P, pero los intervalos entre RR son irregulares, paro sinusal cuando no hay activación auricular, hay un bloqueo del nodo sinusal, y también marcapasos migratorios que vamos a ver después, por pocos ectópicos como origen del impulso cardíaco. Puede ser de origen auricular. En este caso las ondas, los QRS serán de duración normal, igual que los que se originan en la unión auriculoventricular, pero
cuando se originan ya en el ventrículo, serán de QRS ancho. Entonces podemos diferenciar los focos ectópicos donde se originan por la duración del QRS. Si el QRS es ancho, eso es ventricular. En cambio, si el QRS es normal, puede ser auriculoventricular o auricular, lo que se conoce como supraventricular. El ritmo sinusal, que ya lo hemos visto en el pequeño repaso de electrocardiografía, se ve que los intervalos entre R y R son regulares y a cada QRS es precedido por una onda P, y la frecuencia normal está entre 60 a 100 latidos por minuto.